Es cierto que ustedes no se llevan bien con Shakira. Están contentos con la nueva relación de Gerard. Gracias. Shakira demanda a Joan Piqué luego de su juicio en España. Parece interminable la batalla entre los Piqué Montserrat y Shakira, quien ya lleva un año separado del padre de sus hijos, Gerard Piqué, pero las diferencias continúan por diversas razones. Antes de contarles qué hará la colombiana en una nueva lucha que inicia en contra de quien fue su suegro por más de 10 años y abuelo de sus hijos, Milan y Sacha, te invitamos a quedarte con nosotros a detallar el siguiente video. Pero no olvides que si este video te gusta, puedes darle like y compartirlo. También queremos que participes en una trivia que preparamos para ti, y si respondes bien la siguiente pregunta y tus comentarios logran muchos likes, te mencionaremos en el próximo video. ¿Qué está preparando Shakira para sus fanáticos, donde explorará diversos aspectos de su vida? Responde, participa y quédate con nosotros. Sigamos. Después de cerrar el capítulo más oscuro de su vida con el acuerdo económico en España, Shakira no descansa y continúa con nuevas batallas legales. La estrella colombiana decidió demandar a Joan Piqué, ex suegro y ex administrador de sus empresas, tras su reciente juicio en España por fraude fiscal. La cantante dejó claro que no permitirá que su ex suegro y ex colaboradores queden impunes en esta compleja trama de evasión de impuestos. La demanda que presentó Shakira y su equipo legal en España se centra en presuntas irregularidades financieras que involucran a Joan Piqué y otros miembros de la familia. La batalla legal continúa, y Shakira, respaldada por sus abogados, espera que esta demanda arroje luz sobre las acciones de aquellos que intentaron perjudicar. No solo busca reparación económica, sino también restaurar su nombre y reputación en la industria del entretenimiento. Mientras tanto, sus seguidores en todo el mundo han expresado su apoyo incondicional a través de las redes sociales. La historia de Shakira sigue siendo un tema candente, y el mundo espera ansiosamente el desenlace de esta compleja trama legal. Pero por ahora, Shakira llegó a Miami a celebrar junto a sus hijos y su equipo esta gran victoria, y este regalo de Navidad ha adelantado que le han dado a la cantante, que es su apreciada libertad. ¿Están de acuerdo que Shakira demande a Joan Piqué y a su expareja Gerard Piqué por haberle tendido esta trampa legal? Dejen la frase "celebro por Shakira" para que muestren su apoyo a la barranquillera. Shakira continúa con una sonrisa en el rostro y una aura de alivio. Así se vio en el momento que aterrizó en Miami después de cerrar un capítulo crucial en la vida de la cantante colombiana, quien ahora está rodeada de su equipo y de sus hijos. La cantautora celebró con entusiasmo y buena compañía la victoria legal que la exime de las sombras de la cárcel y de las acusaciones injustas. Amigos, familiares y fanáticos se unieron a la celebración. La artista, que ha demostrado ser resiliente frente a las adversidades, agradeció a sus seguidores por el apoyo constante. Durante este difícil proceso legal, Shakira no solo celebró su libertad, sino que también expresó su gratitud por el respaldo de aquellos que siempre creyeron en su inocencia. La cantante, en un breve encuentro con la prensa, compartió su alivio y la importancia de este momento para ella y su familia. Los detalles de la demanda presentada contra Joan Piqué se han vuelto públicos, revelando una trama de engaños y manipulaciones financieras que, según los abogados de Shakira, la dejaron vulnerable a las acusaciones de fiscalía. Ahora, con la verdad de su lado, Shakira busca resarcimiento no solo económico, sino también justicia y reparación por los daños sufridos. La artista tiene previsto retomar su agenda profesional con renovado vigor, y se especula de nuevos proyectos musicales que podrían estar en el horizonte. Mientras tanto, sus seguidores continúan expresando su alegría en las redes con mensajes de felicidad y apoyo. Esta victoria no solo marca el final de un difícil capítulo legal para Shakira, sino que también envió un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la perseverancia. La cantante, que superó obstáculos en su carrera y en su vida personal, demuestra una vez más su fortaleza y determinación para seguir brillando en la escena musical internacional. Después de superar los desafíos legales en España, la estrella latina está lista para volver a los escenarios con su tan esperado tour mundial en 2024. La cantante, reconocida por su energía vibrante y su espectacular puesta en escena, llevará su música a fans de todo el mundo. El tour promete ser una experiencia inolvidable, con Shakira presentando sus éxitos icónicos y posiblemente estrenando nuevo material que haya estado gestando durante estos momentos desafiantes. La noticia del tour generó tan entusiasmo entre sus seguidores, quienes esperan con ansias la oportunidad de verla en vivo y disfrutar de su talento incomparable. Las fechas y lugares específicos del tour aún no se han revelado, pero se espera que abarque una amplia gama de países para que más fanáticos tengan la oportunidad de vivir la magia de un concierto de Shakira. La artista expresó su agradecimiento por el apoyo continuo de sus admiradores y está ansiosa por conectarse nuevamente con ellos a través de la música. La noticia del tour es un recordatorio de la resiliencia de Shakira y su capacidad para superar obstáculos, utilizando la música como un medio para expresar sus emociones y conectar con el mundo. Sin duda, el regreso de Shakira a los escenarios será un evento destacado en el mundo del entretenimiento en 2024. Por otra parte, la lucha legal entre Shakira y Gerard Piqué toma un nuevo giro, ya que fuentes cercanas a la cantante revelan que en enero iniciará el proceso para obtener
obtener la custodia total de sus hijos, Milán y Sacha, en un tribunal de Miami. Shakira está decidida a asegurar el bienestar y la felicidad de sus hijos. Busca eliminar cualquier influencia legal de la familia Piqué en la vida de los pequeños. Con esta decisión, Shakira planea romper cualquier lazo legal que permita a Gerard Piqué tener control sobre las decisiones relacionadas a sus pequeños, aunque se espera que la cantante no prive al futbolista de visitas y tiempo con sus hijos. La custodia total garantizaría que Shakira tenga la autoridad final en asuntos importantes que afecten a Milán, y esta medida se percibe como un paso importante para Shakira en su búsqueda de proporcionar un entorno estable y libre de conflictos para Milán y Sacha. La separación legal completa de la familia Piqué podría ser una forma de proteger a los chicos de futuros enfrentamientos y garantizar que su crianza sea guiada por las decisiones de Shakira y no por conflictos externos. Después de un año lleno de desafíos y altibajos legales, Shakira finalmente puede esperar celebrar las festividades navideñas en total felicidad y paz. Aunque no se ha confirmado, oficialmente hay especulaciones sobre si la cantante viajará a Colombia en las próximas semanas para estar con sus padres y compartir esta alegría con su familia. Las festividades navideñas podrían ser una oportunidad para que Shakira recargue energías, reflexione sobre los acontecimientos del año y disfrute de momentos especiales junto a sus seres queridos. Este cierre de año no solo marca el fin de sus desafíos legales en España, sino también el comienzo de una nueva etapa en la vida del artista del año 2024, que podría recibir a Shakira con nuevos proyectos, posiblemente centrados en su carrera musical y en brindar a sus seguidores experiencias únicas a través de su talento con su libertad legal asegurada y el amor de su familia. Shakira podría iniciar el nuevo año con buen pie y renovada, luego de la difícil etapa legal que dejó atrás. La artista ahora tiene la paz mental para concentrarse en nuevas metas y sueños. Este periodo podría no solo marcar el renacimiento en su carrera musical, sino también brindarle la oportunidad de explorar nuevas facetas de su vida personal, además con la posibilidad de cerrar el capítulo legal con Gerard Piqué. Shakira podría considerar abrir su corazón a nuevas relaciones. La artista, conocida por su talento y carisma, podría encontrar en el futuro alguien que comparte su visión y la acompañe en su día a día, construyendo así un nuevo capítulo amoroso lleno de experiencias y felicidad. Si te está gustando el video y quieres aprender a facturar como Shakira y ser una mujer empoderada, te recomiendo que vayas al enlace de la descripción, seguro te servirá. Este momento de tranquilidad y renovación podría ser la base para un emocionante y prometedor futuro personal y profesional para Shakira. Shakira y Gerard Piqué rompieron su relación a principios de junio del pasado año. Fue la colombiana quien lo hizo oficial a través de un comunicado. Desde entonces, los pasos de ambos empezaron a ser seguidos con lupa, y al poco tiempo salió a la luz la relación del catalán con una joven de 23 años llamada Clara Chía. Desde entonces, su relación se ha ido consolidando a la vez que mantenía disputas legales con la cantante sobre el futuro de sus hijos en común. Y así, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, no olviden que pueden darle like y compartirlo. Nos vemos en la próxima.